El reloj del árbitro marcó el minuto 120 e inmediatamente después inició la hora cero para Ricardo Gareca. Era el momento de escoger a los 5 pateadores que se encargarían de llevar a esta generación a su segunda Copa del Mundo consecutiva. La tensión iba a 1000 por hora en el banquillo, pero en la cancha también. El resto del comando técnico se encargaba de dar otras indicaciones. Era el momento definitivo del partido. El turno de la palabra del Tigre había llegado. Serían las últimas antes de que inicie la tanda de penales. Pero primero hablaría el capitán Pedro Galese, con arengas y motivaciones para el resto de compañeros. Hasta que de pronto, el silencio se escuchó en medio del estadio en Doha. Galese cumplió su tarea en el primer penal. La reacción en el banquillo fue eufórica. Pero Ricardo Gareca seguía allí, tranquilo. La definición continuó con el disparo de Gianluca Lapadula. Y minutos más tarde, con el penal errado de Luis Advíncula. Fue en el penal de Renato Tapia que Ricardo Gareca empezó a encomendarse. Anotación y tranquilidad. Ahora el turno de Edison Flores. Y una vez más Gareca, tomándose lo que sería una pequeña estampa que llevaba en el saco. Gol de Lorejas y un ligero respiro más. Finalmente, el turno de Alex Valera. Una mano en la estampa. Así vivió Ricardo Gareca los penales contra Australia. ¿Será acaso su última vez dirigiendo a la selección peruana?